40. Por parte del Club Deportivo Social Tampico Madero aparece en la puerta Sebastián Huerta con Luciano Boco en la defensa, seguido con Emanuel Rivera con el dorsal número 3. Regresa el capitán Jesús Moreno aquí en el Tamaulipas con el 8, Benjamín Muñoz, 9, Leuterio Jiménez, 11, Axel García, 24, Jesús Hernández, 25, Kevin Peñalosa, Josué Hernández y Abel Ramos. Es el cuadro que despliega Gastón Obledo. Donde... Vámonos, señoras y señores, con entrega, espíritu y honor a jugar y a ganar. Mueve el equipo de Lobos en la primera, se ponen en problemas. El disparo, gol, gol. Eleuterio. La Jaiba Brava, señoras y señores, apenas arrancando, usted lo puede ver. ¿Cómo termina golpeando el arquero? El arquero Fuentes de plano no supo ni por dónde vino el golpe. Ya cayó el primero en el Tamaulipas. Oficial. Y coye. Ven a Axel García, baja el esférico. Axel alarga, puede tener el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Jaiba Brava! Motivacional o lo que sea, porque qué bárbaro, vean ahí cómo la baja Axel, se queda con ella, el arquero no le esperaba, adelanta y golpea de derecha para sacudir la meta del equipo de Lobos. 3-0 al momento. Bueno, hombres, le voy a decir García, mejor para no meterme en problemas, se la puntean y terminan robando. Van a ahora el equipo de Tampico, José Abel Ramos. Y ahora hacia el centro con Emanuel Rivera. Cuidado, Emanuel Rivera se la deja. ¡Y ahí viene el disparo! ¡Gol! ¿Qué te ¡Gol! Pero Martín Vázquez, vean cómo nada más le brinca ya a Rivera. Y le queda a modo para puntearla y así conectar el primer gol del equipo de Lobos, que sigue vivo. El autor del gol por penal, tocan en corto bastante bien, logra engañar al defensor. Y ahora vean nada más, de crack manda en el centro. Este que termina en gol, este que termina en gol. ¡No! Este gol que creo que les da un poquito de esperanza. Vean cómo se quedan ahora con el esférico. A Peñalosa lo bajaron y aja, esa debería de ser de tarjeta. Qué increíble, ¿eh? Va de roja porque va directo al jugador y están que no se la creen. Ahí está la tarjeta roja, increíble. La buena dinámica que está teniendo. Mira, esta es bastante buena, Benjamín. ¡Gol! Rival. Qué lindo, ¿no? Me quedé pensando en la jugada que hizo Muñoz. Lo ve venir al arquero, se la tira por arriba y estaba solo, ahí bien habilitado Rivaldo. La empuja con la cabeza nada más, pero es toda de Muñoz, ¿no? El 90%. La buena decisión que tiene Muñoz de clareársela al portero por arriba. Ahora va Hernández por la banda, puede mandar el centro, recorta hacia adentro en dos ocasiones, aja, la gente se le entrega, ahí está Lozano, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Señores, vea esta repetición, de qué forma Hernández logra hacer esta dinámica con Lozano, que termina por sorprender al arquero de esta forma. Y es así que llega el 5-1. ¿Cómo lo viste, Pablo? Sí, la verdad que una jugada bárbara que hace Hernández por el lado.